posible. Este equipo argentino, reiteramos, cumple la mejor tarea de todo el campeonato porque tuvo buenos momentos en el resto de los partidos. Pero aquí va mostrando de menor a mayor una convicción ganadora y una sapiencia futbolística que lo hacen aparecer como el gran candidato. Este es el gran partido del equipo de Bilardo, evidentemente. Enrique, distribuye. Y usted triangulaba bien, no pudo controlar ahí en última instancia. Enrique, Jan Kulemans, Nico Claessen por la izquierda. Lo espera Batista, Claessen en la posta perfecta con Frank Berkouter, que cruza esa pelota. Muy bien para Sifo, remate defectuoso de Daniel Beit. Bueno, pues sí, aquí tienen ustedes, amigos, resumen deportivo 86. Eso es el próximo sábado, 4 de la tarde, hora del este, hora del Pacífico, 3 de la tarde, hora del centro. Resumen deportivo 86, no se lo pierdan, 2 horas espectaculares de los acontecimientos deportivos del año que nos deja el año 86. Bueno, pues sí, el año 87, tremenda actividad deportiva aquí en la gran cadena de Spanish International Network, Univision. Burruchaga, Giusti, Batista, Valdano, Fran Berkouter, tranquiliza, controla, distribuye, Jan Kulemans. Volviendo a la Copa América, amigos, la Copa América es en el año 87, el próximo año se jugará en Argentina, en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. 2 años más tarde, en el 89, se jugará en Brasil. Eso determinó la Confederación Sudamericana de Fútbol. Copa América no es nada más ni nada menos que el campeonato sudamericano a nivel selección nacional. Nico Claessen, espera Cuchufo, también Brown, Kulemans, titubeante el conjunto belga. El árbitro está indicando de que hay tiro libre, ¿no? Parece que había posición ilegal de Jan Kulemans. Por consiguiente, el señor Antonio, el árbitro mexicano del partido, indica que hay tiro libre, favorece al elenco sudamericano. Una inteligente determinación de la Confederación, el volver a jugar el campeonato sudamericano. Los equipos sudamericanos siempre han dado una gran ventaja a los europeos en lo que hace a competencia a nivel de selecciones. La falta de competición de los equipos sudamericanos se ha hecho sentir cuando llegan los grandes momentos como un mundial, por ejemplo. Y los europeos generalmente tienen una gran organización que les permite una competencia casi permanente. Por eso, el retornar a los campeonatos sudamericanos que han dado tantas glorias al fútbol de esa parte del continente, nos parece una muy inteligente idea por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Argentina sigue con el terreno y con la pelota. Maradona pasó para Enrique. Buscaba el acompañamiento de Cuchufo, intercepta Patrick Berbo. Nico Claessen en el suelo. El América de Cali se coronó campeón del fútbol colombiano. Derrotaron al Deportivo Cali por 3-1, 5 veces consecutivas. Y representarán a Colombia en la Copa Libertadores de América. El otro representante colombiano sale de la jornada que se está jugando en este momento en la hermana República de Colombia. Están jugando Millonarios, que es uno de los candidatos, su gran posibilidad. Y está jugando el Deportivo Cali, que debe vencer al Independiente Medellín para poder lograr su clasificación. Entre el Deportivo Cali, que cayó 3-1 en los últimos días de esta semana, frente al América, y el Millonarios, que le ganó al Independiente Medellín, está el otro equipo colombiano a la Copa Libertadores. Ahora, lo del América es realmente significativo, ¿eh? 5 títulos en forma consecutiva es un récord que históricamente va a ser muy difícil de igualar por cualquiera. Muy bien, salió Pumpido con una mano, controla y distribuye inmediatamente a este equipo argentino, que era un vendaval de buen fútbol aquí. Giusti para Maradona, inmediatamente tocando para Batista. Batista que inmediatamente habilita aquí al jugador Jorge Valdano. Valdano, se ve la marca. Si va por la derecha, prefiere la izquierda. Porruchaga retrocede al mejor ubicado. José Luis Cuchufo. Julio Olarte Cuechea. Sergio Batista. En corto, bonito. El anticipo perfecto ahí por parte del jugador Daniel Bate. Sale jugando Patrick Berbo. Tiene más terreno, más espacio en el contragolpe Bélgica, pero en ese sector donde hay pocos jugadores, Argentina llega con una gran facilidad porque juega con facilidad. Y en el sector reducido,
donde es difícil jugar, aparece el genio de Maradona y desnivela prácticamente un equilibrio que se está dando solamente en el marcador. El partido estaba manejando el equipo blanquiceleste la noche. Bueno, volviendo a la Copa América que se juega este año 87, este año que ya esperamos con ansiedad. Bueno, pues sí, se jugarán en tres ciudades argentinas, dijimos eso. Y el seleccionado argentino de fútbol actual, campeón mundial, debutará en Buenos Aires frente a Ecuador por el grupo A que completa Perú en el torneo por la Copa América. Se disputará precisamente a mediados del año 87. Sifo. Buscaba la combinación ahí, Sifo en el suelo. Sale Argentina jugando la pelota. Senso Sifo. Fútbol en Uruguay. Nacional sigue al frente de las posiciones del Campeonato Uruguayo de Fútbol cuando faltan dos fechas para su terminación. Ataca Argentina, atacaba, mejor dicho, pelota afuera. Está muy cerca Peñarol, ya en el Campeonato Uruguayo. Se ha ido acercando junto a su tradicional rival y la cosa está muy rojo vivo en las dos últimas jornadas. Hoy es una jornada clave para el fútbol de la República Oriental del Uruguay. Patrick Belbord se va descolgándose ya en territorio argentino. Busca de larga distancia defectuoso. Fútbol en Perú, empató el líder Alianza Lima, sigue invicto, está en el grupo A. Perdió su primer punto en el torneo descentralizado del fútbol peruano al empatar con el equipo Juventud La Palma de Huacho 1-1. En partido correspondiente a la quinta jornada del campeonato, tiene 9 puntos, lo sigue Universitario de Deportes, tradicional rival con 7 puntos. Eso es en Perú. En Ecuador, el club nacional de esta capital se clasificó para la Copa Libertadores de América, asegurándose una ubicación entre los dos primeros lugares del fútbol ecuatoriano de primera división. Y a propósito del fútbol ecuatoriano, Luis Antibáñez, el conocido técnico chileno, que pasó rápidamente y sin mucha gloria por el Barcelona de Ecuador, ha firmado contrato para dirigir en el futuro al Filalbanco, una de las entidades que intenta alcanzar un mejor nivel internacional. Clarísima posición ilegal, reclama Nico Claesen. El señor Carlos da Silva levantó bandera y ahí le sacaron tarjeta bien aplicada por parte del señor árbitro de México, Antonio Márquez, puesto que Nico Claesen estaba en evidente, tremenda posición adelantada. El juez de línea muy bien levantó bandera, sino presencia en la reiteración. ¿Eso no es offside? Sí, el ángulo de la cámara realmente no nos dejó comprobar. La protesta seguramente es un poco por la gran tensión que se vivió en ese momento. El juez de línea estaba muy bien colocado, así que es muy difícil discutirlo, ¿no? Enrique para Maradona. Burruchaga. El cruce de Burruchaga, la marca de Rincón, corner, tiro de esquina. Y sigue Argentina con la pelota. Y también con el terreno de juego y asediando el pórtico de Jim Marifa. Además ha crecido futbolísticamente Burruchaga, ya es el compadre natural de Maradona, así que las cosas se le han ido aclarando al equipo de Bilardo. Está Valdano para la definición, Burruchaga junto a Maradona en la gestación y Batista, Enrique y Justi en la contención. Todo esto de pronto armó un equipo que muy pocos suponían iba a alcanzar este nivel. Mucho menos a unos argentinos. Nico Claesen, insiste Claesen, es el Framberg Kautering. Pelota por arriba, la va a buscar Neri Alberto Pumpido, se queda con él. Atención, aquí tenemos información de Chile. Cobreloa retuvo el liderato del torneo local de fútbol chileno al empatar 2-2 con el equipo de Cobresal, que se ubicó en el segundo lugar en la tabla de posiciones. Atención, elogian en México al equipo Chivas Rayadas de Guadalajara que derrotó a River Plate de Argentina. Eso fue el pasado miércoles. La prensa mexicana reaccionó hoy con elogios ante la victoria de 2-1 del equipo consentido del fútbol mexicano. Chivas Rayadas de Guadalajara sobre el campeón intercontinental River Plate de la Argentina. Iban ganando 2-0. Alonso descontó, terminó 2-1 el partido y el... La información cuando sale Pumpido recontiene bien, dice, continúa la información diciendo que Guadalajara arrolló o abolló, mejor dicho, abolló haciendo la corrección respectiva a la corona al River Plate.
y que el diario La Afición, merecido triunfo, añadió ovaciones, mientras que el titular de Excelsior subrayó, lo hizo el equipo del Guadalajara. Una interesante victoria, una muy importante victoria del Guadalajara ante un River Plate que viene de conquistar nada menos que la Copa Intercontinental el último fin de semana en Tokio. Y un equipo que, como el Guadalajara, está cumpliendo un gran desempeño en el campeonato mexicano. Uno de los grandes candidatos, pero además con un gran nivel futbolístico. Así que no es tanta sorpresa porque el Guadalajara está jugando muy bien en México y no hizo más en Los Ángeles que confirmar lo que todos suponían, que está en una gran temporada. Más popular en Los Ángeles, California. El propio Veira, el técnico de River Plate, hizo algunas declaraciones con respecto al Guadalajara diciendo que estaba impactado por el buen fútbol que jugó el equipo mexicano. Bandera levantada y sí señor, del jugador belga. El juez de línea levantó bandera, convalidó el señor árbitro don Antonio Márquez. Hubo mano, sí señor. Bien el árbitro, cerca de la jugada, con naturalidad, sin exagerar. Ahí está, ahí la va. Clarísimo. Lo mismo que el offside. Y en acción es Nico Claesen. Un buen jugador, ¿eh? Un jugador muy difícil, muy joven duro, también, ¿eh? Muy fuerte, con un buen panorama para la definición. Pelea todas, Diego. Sale airoso en esta. Atención, Diego Maradona, el servicio, remate. Miren ustedes a Ricardo Giusti, qué manera de desperdiciar una clara ocasión. Aparentemente había empujado Maradona. Sí, sí, sí. Es decir, empujó, lo que no se sabe si era reglamentario. Ahí está, empujando, porque si Maradona llega a empujar con el brazo cuerpo, es decir, haciendo fuerza física con su cuerpo, pero con los brazos pegados al mismo, no es infracción. Es infracción si uno de los brazos está desplazado del cuerpo, o sea, que permite un empujón con una ventaja extradeportiva. El Mundial 86 fue el Mundial de Maradona y el Mundial de la Argentina, y qué año que ha tenido Argentina, han ganado todo lo que han competido. Ha sido un año excepcional para el deporte, para el fútbol en particular argentino. Pero este Mundial fue de Maradona y de partidos, lógicamente, resaltaba y sus destellos se dejaron presenciar en todos sus encuentros, en todos los partidos que jugó Argentina, en todos jugó Diego Armando Maradona y jugó todos los 90 minutos en cada una de las confrontaciones, nunca salió. En este partido salió con una luz y con unas ganas de jugar y es uno de los mejores que le hemos visto a Maradona en muchos años. A propósito de Maradona, el último lunes regresó por 12 horas a Buenos Aires, recibió el Olimpia de Oro, el trofeo que los periodistas argentinos otorgan al mejor deportista de cada temporada. Él ya lo había recibido en una oportunidad, esta vez fue la segunda. Era una forma de consagrar a la selección campeona del mundo como el acontecimiento deportivo del año. Terminó el partido con el Napoli, tomó inmediatamente un avión en Milán, viajó a Argentina, recibió el trofeo y volvió a Italia para entrenar el miércoles con el Napoli. Entre otras cosas dijo que no le interesa ir al Real Madrid. Pero en fin, esas son declaraciones que luego pueden tomar otro paso. Cuando se habla de dinero, ¿no? Tarjeta amarilla. Jugador argentino. El capitán es Maradona, pero el que manda es el árbitro. Jorge Bardano fue el que recibió la tarjeta amarilla.